Bueno, apurtxo bai, ez da, argi daue lehengo guneko garaipena ba oso, oso garrantzitsua da laguretzako, baina, baina, bueno, ondino ez dugu, ba, ez dugu lan guztia egin, ez, ondino ba, ba, salbazioetik, ba, ba, salbazioetik urbila gauz, baina, baina, bueno, nik uste dute, oin urrango partiduetan, ba, berre, ba, aliketarinen, ba, ba, eldu algaren, ba, horrera. Atea utzean utzi zen duten beste egunean, larun batean, baina ala ere zuk uste duzu defentzak bere honen eman zuela, edo oraindik asko falta joko? Bueno, atea ba, ba utxan izan unik uste dute aurrera pauso ba oso importantea dela guretzako, eh? Sargi da buruek bai eren aukerak ikun zituztela, baina bueno, gorkak partidu ba oso oso egin egin zauen da, da, da asko lagundu dozkun. Eta igandean, eguardeko mabitan, Valentzen aurka. Beste eguneko hiru puntuak ondo inbarri duzu edonak inbarri duzu orain etzian, ez da? Bai, argi dago, ez, lehenko eguneko ba, hiru puntuak ba, oso garrantzuak dira, baina, bueno, nik uste dute ba, Valentzian kontra ba, 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 irabazte edo, edo, edo esgaltza ba, bentsat, ba, bueno, nik uste dute ba, oso, oso garrantzitsua izango zala. O denak batera ikusi zenuten partidua hemen, ze konklusio edo nola ikusi zenuten Valentzia? Bueno, ba, dano dakigu, ba, Valentzia ba, ba, talde oso 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 nadala da, da jokalari ba, oso oso onak dituela, ez? Baina, baina, bueno, gugu bai, ba, ba, jokalari onak dugu, da, da gai gara ba, ba, partidu hori irabazteko. Ba, Alberdek oso ondo zautzen zaitu, eh? Bai, beragu ondo zagutzen gaitu, baina, baina, bueno, nik guztoku, bai, behak igula eurek nortzuk diren, da zeran jolazten daurien. Bukatzeko, Jon, orain dela urte bete, goratzen duzu eguna? Ondo zen den? Manchesterren, ez da? Bai, eta nola galtzen diren gauzak ez? Bai, pasan urtean, ba, bastakite, odei batean geunden da, da urtean, ba, gauz, ba, infernoan ez, baina, baina, bueno, ez da egoera berdina da, baina, bueno, nik ustete futbolari guztio, ba, egoera guztio bizi behar dugu zela, da, da, bueno, jakin bada, da, ba, leku guztietan egon. Zein da partido, zer da partido hartatik goratzen duzun politena edo? Bueno, nik uste dut badana, ez? Berok eta egiten urten ginean bebai, ba, salo guztiekan han ikuste, ba, nik uste dut bai guretzako baizen zala, ba, kristona, ez? Bastakit, nik uste dut hori izango dela, ba, azte zeina. Apaion, ¿qué Valencia esperáis después de haber caído en Champions? ¿Vendrán tocados? ¿Les afectará? No, yo creo que no, no. Son grandísimos jugadores y profesionales y yo creo que no les va, que no les va a afectar. No van a salir a por todas y a conseguir los tres puntos. Pero bueno, nosotros también necesitamos esos tres puntos y yo creo que va a ser un partido muy bonito. En caso de conseguirlo serían los puntos de la tranquilidad, ¿no? Poner un poquito de tierra de por medio porque si no se vuelven las andadas. Sí, la semana pasada ya pues, logramos una victoria muy importante, pero bueno, tenemos que esta semana pues a ver si podemos conseguir otra para pues para alejarnos, ¿no? De esos puestos de descenso que tanto miedo tenemos. Bueno, está claro que el mantener la portería cero es un paso pues muy importante para los defensas y el portero, ¿no? Está claro que ellos tuvieron sus ocasiones, pero bueno, yo creo que el simple hecho de no encajar en un gol ya indica una mejoría. ¿Condiciona de algún modo el sistema ofensivo la ausencia de Ander Herrera? Bueno, sabemos que Ander Herrera es pues, un grandísimo jugador, ¿no? Que nos ha aportado muchísimas cosas en el campo, pero bueno, yo creo que el que juegue también pues, es capaz de aportarnos las mismas cosas. ¿Qué es lo que más te preocupa, John, de este Valencia? No sé si la pegada arriba o... Sí, tiene grandísimos jugadores arriba, y tanto arriba como abajo, ¿no? Pero está claro
que los delanteros pues son grandísimos jugadores y tenemos que estar muy 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 bien en defensa para que ellos no puedan conseguir marcar. Sí, sí. Siempre, pues, en todos los entrenamientos, pues, solemos trabajar, pues, en defensa, ¿no? Y bueno, yo creo que no es una semana que hayamos trabajado eso en especial, ¿no? Todas las semanas trabajamos la anticipación y bueno, pues, a ver si poco a poco, pues, podemos ir mejorando en ese aspecto. John, el otro día se te vio paseando con Marcelo durante un buen rato. Por Lezama da la sensación, no sé, que era un trabajo un poco de terapia, de intentar convencerte de que puedes dar un gran rendimiento. ¿Qué realmente él, qué te pide, qué te aporta ese tipo de conversaciones? Bueno, yo creo que a Marcelo le gusta, ¿no? Hablar con los jugadores y decirnos pues en qué podemos mejorar y siempre pues intenta ayudarnos, ¿no? Para que luego en el campo pues saquemos lo mejor de cada uno, ¿no? Y bueno, pues es de agradecer esa cercanía y bueno, pues a ver si podemos pues mejorar. ¿Y qué realmente en qué crees que te está fallando este año para no dar el nivel que pudiste dar el año pasado? Pues bueno, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Está claro que este año no me veo al nivel del año pasado, pero bueno, para eso estoy trabajando en los entrenamientos, para poder estar en el campo, pues sentirme en el campo igual que me sentía el año pasado. ¿Qué recuerdos te trae lo de Manchester, John? Bueno, yo creo que es algo inolvidable, ¿no? El partido pues de Manchester fue, no sé, una locura, ¿no? El simple, cuando salimos a calentar, ver ahí toda la afición y luego el partido que jugamos, yo creo que es algo que no vamos a olvidar. De cómo ganó el Real Madrid ayer en Old Trafford a cómo ganó el Atleti, hay una gran diferencia. Bueno, a favor vuestra, a favor sí, vuestra. Sí, 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 está claro. Nosotros pues nos salió pues un partidazo, ¿no? Jugamos un partidazo en Manchester y bueno, tampoco me quiero meter a pues cómo ganó el Madrid, ¿no? Ellos también pues ganaron el partido y bueno, ahí están en la siguiente fase. ¿Crees, John, que la actuación de Gorka el otro día va a servir para tranquilizar un poquito los ánimos en San Mamés el domingo, para que no se le pite? El otro día está claro que hizo un partidazo, ¿no? Y nosotros tenemos pues plena confianza en él y bueno, pues esperemos que la gente también pues confíe, ¿no? Y que se olviden ya esos pitos y que le animen, ¿no? John, ¿se va a cerrar o jugar al mediodía en San Mamés? Bueno, diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a jugar siempre a la tarde, pero bueno, no es una excusa, ¿no? Sabemos que la afición va a estar ahí, que San Mamés se va a llenar y vamos a intentar jugar un buen partido. Solamente por curiosidad, cuando veis el partido todos juntos, ¿lo analizáis, lo comentáis o solamente os dedicáis a ver una cuadrilla de amigos un partido cuando estáis aquí en Lezama? No, cuando vemos el partido pues analizamos, vemos cómo juega el rival y intentamos pues que pues, las virtudes de ellos pues que luego no se plasmen, ¿no? En el campo contra nosotros. Y otra cosa, hablábamos antes de Valverde, que es un entrenador que os conoce muy bien y que parece que tiene su futuro más cercano de seguir en Valencia. No sé, ¿qué te parece a ti como Valverde? Os conoce muy bien él, ¿no? Sí, Valverde nos conoce muy bien, pero bueno, como he dicho antes, nosotros también analizamos a los jugadores a los jugadores rivales y también los conocemos muy bien, ¿no? A los jugadores del Valencia. Vamos a ver, Zerikesko, Gerarte.